Hola, hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Mira, hoy os traigo que me ha llegado aquí a... Buenas noches, chicas, bienvenidas a Riverdale Scrap, donde las hadas permitirán que todos tus álbumes, tus sueños y manualidades se hagan realidad. ¡A lo grande! ¡Espectacular! A Riverdale Scrap me ha llegado un paquete que encargué que me lo mandaran aquí. Shane. Y os voy a enseñar lo que me ha llegado que yo compré. Porque las niñas me regalaron 50 euros y ya se ha cundido, ¿eh? Para mi cumple. Y bueno, en AliExpress se ha subido a la parra tanto que es que con 50 euros eran dos troqueles. Y entonces dije, pues nada, me voy a Shane. Y allí mirad lo que he comprado. No me digáis que no es una monada. Es para pegarlo en la pared del cuarto de baño, ¿vale? Mira qué bonita. Es súper y es grande, ¿eh? Para pegarlo en el espejo. Es una sirena, ¿vale? Y me encantó. Y viene muy bien envuelto. Viene así. Con este rollo de goma espuma. Esto se abre. Y la bolsita esta, en vez de cerrarse aquí, pues se pega así, para que no se salga. Pues esto lo pedí allí y también esta que brilla en la oscuridad. Mirad qué chulada. Esta es más chiquita. ¿Veis que brilla en la oscuridad? Mirad qué bonita es. Esta es más chiquita, ¿eh? ¿Veis? Y me parece muy mono también para ponerlo así en la bañera. No sé, me parece ideal para ponerlo en el cuarto de baño. Y además por la noche brilla. Y es como... Entre textil y plástico, me parece una preciosidad. Y perdonad por el ruido, la mandé a pedir, viene igual que la otra, ¿ves? Y se cierra así. ¿Qué más? Mira, he comprado, a ver si os gusta, estas calabazas, ¿ves? Que estaban muy baratitas y no tenían gastos de envío. Y compré estas calabacitas, que me parecen muy monas, son de cerámica, ¿eh? Y me parecen súper chulas. Una más grande, otra más chiquita, otra más alta y esta. Y me parecen muy, muy bonitas. Y están muy bien hechas. Me gustaron un montón y dije, bueno, pues me voy a pedir esta. ¿Qué más? Os enseño más cositas. Las he pedido estos moldes de Catrina. Que estaban también muy arreglados de precio. ¿Veis? Y ya me llegaron, traen cuatro para hacerlo en resina o en más pasta flexible, ¿vale? Aunque esto es blandito. Esta. Pedí también esta, que son mini fantasmas. Bueno, lo hay de todo tipo, más chicos, más grandes y murciélagos. Y me parecieron monos y también los cogí, también estaban muy baratitos de precio. ¿Qué más? A ver, de moldes también, mira, cogí esta mano huesuda para hacerla también en resina, que me parece súper bonita, es ideal. Pues también pillé este otro troquel, que es la palabra Halloween, troquel no, molde, ¿veis? Que pone Halloween, así como... letra así muy de Halloween. y cogí este. ¿Qué más? Ahora os voy a enseñar que cogí. Mira, compré este cojín que me encanta. Es de pelito, lleva brilli brilli y lleva, que lo tengo puesto al revés, mira, lleva calabaza, ¿ves? Con lentejuela. Y es de 30x30, 30 y pico por 30 y pico. Y me gustó y cogí este. Después he cogido unos cuantos, ¿eh? Cogí este otro que es de Nomo, que dice bienvenido otoño, hola otoño, hello autumn. Después cogí este que es de Halloween también, que pone wish be crazy. Es muy chulo. Estaban a muy buen precio, ¿eh? Este otro, también de Halloween, que pone Halloween, Whoop Halloween. Muy chulo. Mira, qué bonito.
Este también es muy suavito. No es de pelito, pero es muy suavito. ¿Ves? Y es muy chulo. Después cogí dos de estos que son alargados. Cogí dos, que pone Happy Halloween. ¿Veis? Y cogí dos para ponerlo. Y por último cogí este otro, que también me gustó mucho, que pone Boop. Boop. Y también es de 30 por 30. Y la verdad es que son súper chulos, ¿eh? Son súper chulos. Pues esto también es de la tienda Shane. ¿Qué más? Os enseño. Ahora vamos a pasar, voy a sacar troqueles. Mirad, cogí este troquel, que es un murciélago, para hacer los shakers, porque fui Kaiser Craft, lo tiene carísimo, y entonces me fui a Shane y lo encontré. Y quizá no sea tan grandote como el de Kaiser Craft, pero a mí me gustó y no es descomunal. Después cogí esto, que son pestañas. A ver si lo puedo abrir. Es que no sé por dónde se abre. Aquí. Que son para hacer pestañas. Y me gustó, me pareció muy gracioso. Mirad qué gracioso. Y me pareció muy gracioso. Y cogí ese otro troquel. Compré este también para hacer los shakers. También muy bien de precio. Que me gustó. Es una calabaza y se hace shaker. Igual, exactamente igual. Lo tenía muy caro en AliExpress y en Shane lo encontré y me gustó y lo cogí, ¿veis? Este. Después compré este, que es para hacer lazo con una mariposa. Lo pongo aquí, en medio, para que lo veáis, ¿veis? Y también me pareció muy mono. Y por último, para ahora, para Navidad, para Nochevieja, para el December Daily, pues mirad, cogí esto, que también se hace shaker, que son... Es que una va para abajo y otra para arriba. Son copas de cóctel. A ver, que lo voy a poner aquí más cerquita para que lo veáis. Son copas de cóctel. Y me pareció muy simpático y me compré estos troqueles. Y además el tamaño es bueno, no es descomunal, pero están muy bien. Me ha hecho gracia. Tampoco son chicos, ¿eh? Pero no son descomunal. Esto lo compré y después compré esta pulsera de Halloween, que es para desmontarlo, para hacer yo pues los pinchos escraperos, pues ponerle, por ejemplo, esto se le puede poner en los lomos de los álbumes o en algún trabajo. Aquí hay una calavera, aquí hay perlas negras. Mira, esto es un murciélago, que es graciosísimo. A ver si se puede ver ahí, es muy gracioso. ¿Lo ves? Aquí hay otra, una calabaza. Y me pareció muy mona. Y no valía, no llegaba al euro. Y dije, bueno, pues me voy a llevar una. Y la cogí. Después, Charm, compré estos fantasmas, que me recuerdan a Borrón, que trae 6. Me parecen muy chulos, son de metal. Compré estas cuentas, que compré dos tiras, ¿veis? Que son calabaza, a ver ahí, ¿veis? Y trae por lo menos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Y cogí dos hilos de estos, lo que pasa que uno no sé dónde lo he metido. Compré estas bolas que me gustaron también mucho. Mirad qué bolas más bonitas. Son perlas, pero en el medio tienen una hendidura. Entran perfectamente. Esto es el pincho scrapero que me hizo en un intercambio. Mirad qué bonita la. ¿Veis? Y lleva brillante ahí. Este pincho scrapero creo que me lo hizo Inma. ¿Veis? Mirad qué bonitas son. Pues de esta traen, creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque será una de regalo. Creo que traía 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11. ¿Veis? ¿Qué más? Mirad, compré estos charms. Son metálicos también. Mirad, qué bonito. Tienen en Marte. Y es la luna con las estrellas. Y me gustaron mucho. Y de esto traen 5 y 5, 10. ¿Veis? Que son muy bonitos. Y brillan un montón. Son muy bonitos.
Muy, muy chulo. Mira, es que, a ver, mira qué bonito. Son súper bonitos. Cogí esta abejita, que ahora me ha dado por la abejita. ¿Ves? Que trae también 10. Todas son iguales, ¿eh? ¿Ves? 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tienen un tamaño, ¿vale? Bastante guay. Son súper chulas. ¿Qué más? Ah, cogí las uvas de la suerte, que son muy monas, también llevan esmalte, ¿vale? Y esta traen un montón. Esta traen más de 10. Pues no sé si traerán 15 o 20, a ver. Mira, son uvas de color lila, ¿vale? Traen 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Traen 20 y son muy bonitas, mira. Y muy finas, son muy bonitas, ¿eh? Muy finas. No es una uva... ¡Wow! Son bonitas. ¿Qué más? Pues mira, ya cogí estos colgantes, están hechos de resina y son gatetes. Y vienen en blanco y en gris. Mira qué bonito. ¿Ves? Y el tamaño es muy bueno. Así. Y muy bonito. Vienen ya con el... Mira. Con el camito puesto. ¿Verdad? Son muy monos. Y tienen brillitos. Son muy monos. Son muy, muy monos. Muy bien hechos. Son pintados. Y ya, por último que compré allí, compré estas tabletas de chocolate que vienen también con el colgante, que traen 5 de chocolate y otro chocolate blanco. Y os lo enseño, mira. Vienen también con el cancamito. Mira. Y son muy chulas. Me gustaron mucho y compré. Y una cosa que se me había quedado antes en el tintero, que no he enseñado en el anterior vídeo de Teddy, fueron estos tapones. Parecen tapones, pero en realidad es para hacer... Estos son de madera y es para pintar un muñeco de nieve. Traen 2, ¿veis? ¿Y cuánto costaron? 1 euro. Y el tamaño también es buenecito, ¿eh? No vaya a pensar que son muy chicos. Esto lo cogí entero. Pues nada más. Hasta aquí mis compras de Shenzhen. Voy a buscar la otra tira de esta que no sé dónde la he metido. Porque como voy corriendo como las locas, pues la verdad es que ni me acuerdo dónde la he podido echar. Y estas han sido todas mis compras en Shenzhen. Si buscáis el primer pedido que hagáis de Shenzhen, os regalan un cupón que a mí me quitaron 8 euros, creo, de la compra. Con lo cual, yo tenía 50 euros y todo lo que os he enseñado, creo que me pagué 51 euros. Todo incluido las calabazas, los cojines. Y de esto cogí 2 moldes, ¿eh? Pues nada más. Espero que os haya gustado. Y si... Ah, bueno, os voy a enseñar otra cosa. Mirad qué tarro compré el otro día en un bazar. Mira, lo había más pequeñito y más grande, ¿eh? Y la tapadera es un macarón, es cristal. Y la tapadera, y lo había en rosa, en verde min, en celeste, y me pareció muy gracioso y dije, pues me voy a llevar uno, y me compré este rosita. Y ahora sí que sí, ya está, ya he terminado. Espero que os gusten las compritas, espero que hayáis disfrutado un ratito entretenido y no dejéis de visitar el nuevo canal, Riven del Extra. ¡Riven de Andará! ¡Riven! ¿Cómo es? ¡Riven del Extra! Ya mismo os emplazo para un directo para informaros de lo que, bueno, de lo que quiero hacer, de lo que quiero ofertaros. Y espero que os guste la idea y que os animéis y teneros pronto, pues, a todas por aquí. Un beso a todas, nos vemos próximamente, os dejo linkado el nuevo canal y nada, que os cuidéis mucho y que nos vemos pronto. Chao. Bailar el ritmo de la noche. Bailar.
Dale a la el ritmo de la noche. Manita arriba. Baila. El ritmo de la noche. Vamos, music hall. Ah, también se puede hacer uno de music hall. O de los tiempos de los años 20, estas bestias de charletón. Mami, cómprame una croc, que la tengo rota de tanto troquelar. Ay, mamá, todos los negros queremos café. Ay.